El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Stamina. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como ustedes habrán podido observar en el cartel que anuncia siempre el programa, hemos puesto China. China es ese país, pues de más de 1.000 millones de chinos, ese gran desconocido, a pesar de que lo tenemos pues muy cercano por esas relaciones comerciales, por esos ciudadanos chinos que han venido a este país a trabajar. Y bueno, para hablar de ello, pues tenemos a Maurice Delatte, que ha tenido la ocasión de acompañarnos en otro programa. Hemos hablado de pericia caligráfica y de otras cosas, pero hoy viene como invitado y para hablar de China. Buenas noches, Maurice. Buenas noches, señor. Bien, una de las cosas, Maurice, con China, y además vamos a hablar primero de todo, porque Maurice ha regresado de China hace poco, relativamente, porque además fue a dar una conferencia en chino. Porque además una de las particularidades, aparte de investigador sobre la historia de China, es que tienes una facilidad porque hablas chino, llevas muchos años estudiando chino. ¿Cómo fue esa experiencia que llegas tú a China a dar esa conferencia? Era un congreso, y además fuiste el único orador que dio la conferencia en chino, el resto la dio en inglés. ¿Cómo fue toda aquella experiencia? Pues exactamente, pues...
Fue el Instituto de Criminalística de la Universidad de Pekín, o de Beijing, dicen en chino, que me había invitado a participar a un congreso internacional de ciencias forenses, ¿no? Entonces, no fue un viaje tradicional, es decir, común, como se dice en chino, pues en chino se dice Zhou Ma Quan Hua, significa contemplar las flores desde un caballo al trote, es decir, que un típico viaje, un paquete organizado, sino que ya pues fue dentro de un ámbito profesional. Y entonces, además de otros profesores, en este caso yo representaba la Universidad Autónoma de Barcelona como profesor colaborador, pues di una charla sobre la pericia caligráfica en sí, ¿no? Y entonces fue una experiencia realmente extraordinaria, porque además de ese congreso, pues después del congreso, pues los mismos profesores, incluso los estudiantes de aquella universidad, me invitaron a visitar los sitios históricos de Pekín y evidentemente tener un contacto directo, y además por el hecho de hablar chino, por lo menos hasta cierto nivel, pues era la llave que me abrieron muchísimas puertas. Se estableció un clima de amistad prácticamente instantáneo. Y entonces pude tener la oportunidad de entrar directamente en contacto con el chino, y conociendo un poco su historia, su cultura, su manera de vivir, de los problemas que tienen. Y claro, esto fue muy interesante en todos los aspectos, ¿no? Realmente, Maurice, la gente conoce China, y cuando digo conoce China no es que haya estado en China, pero conoce realmente este país, conoce a estos ciudadanos chinos, porque claro, los ve uno en la tienda del 150 o en prácticamente casi todos los negocios que lo vemos en Canarias, pero la gente realmente sabe de China, sabe cómo es China o cómo se comporta China. ¿Y cómo son esos ciudadanos chinos? ¿O tienen unos tópicos, tienen unas ideas que ya se las enseñaron hace unos años? Ajá. Y de ahí no salen? Exactamente, son los tópicos los que realmente predominan, las ideas estereotipadas sobre China y los chinos, ¿no? En la base, como uno quiere analizar un edificio, pues hay que analizar primero las bases del edificio, el cimiento, ¿no? Pues los occidentales quizás cometen un grave error por arrogancia, por orgullo, a tratar de entender o de comunicar con los chinos, pues guardando sus ideas occidentales, sus criterios occidentales, sus conceptos occidentales y su manera de resolver problemas al occidental, ¿no? Con los chinos, pues evidentemente hay que meterse en la piel. Un proverbio que dice que si quiere entender a una persona, pues tiene que meterse en su piel, es decir, tiene que llevarse sus zapatos, como dice. Y entonces, en otras palabras, para entender al chino, pues hay que conocer su cultura, hay que aprender su cultura, y lo que refleja su cultura es su idioma, porque todo arranca a partir de la historia de China. Es decir, que China en realidad, pues, si uno puede más o menos entender o empezar a entender lo que es China, pues hay que considerar China no como una nación-estado, como en Occidente, pues todos los países, pues más o menos son naciones-estado. En China no es así. China es una nación-civilización. Es decir, todo arranca a partir de la civilización china. Y hay que entenderlo a través de la civilización china, es decir, a través de su sabiduría, a través de su antigua historia, ¿no? Luego también otro punto, otro pilar, el segundo pilar para entender China es que hay que saber que es una raza, pero no en el sentido de blanco, negro o amarillo, sino que es una raza en relación con una identidad, porque el 90% de los chinos proceden de un grupo que se llama Han, H-A-N, y que constituye más o menos el 90% de la población. El 10% restante son las 56 etnias
que compone también el resto de China. Pero la raza realmente es sencillamente Han. Y luego el tercer pilar es la relación que tiene la población, es decir, la gente, con su gobierno o con su Estado, ¿no? Entonces, esos son los tres pilares que hay que saber entender para, digamos, captar una imagen exacta de China. Desgraciadamente hay muchos tópicos, hay muchos clichés que hacen que prácticamente son obstáculos mayores que impiden que haya una comunicación directa con los chinos, que sea desde un punto de vista comercial, sobre todo comercial, el punto de vista diplomático, el punto de vista profesional, en mi caso como profesor pues, o como perito, pues evidentemente para intercambiar ideas o plan de trabajo con mis colegas chinos, pues evidentemente si yo hablo otro idioma, pues podemos llegar, y eso me lo dijeron en la universidad, se puede llegar a un diálogo de sordo, total, que es imprescindible, evidentemente, hablar el idioma para poder comunicar positivamente, ¿no? Un país como China, que hace unos años era un país subdesarrollado, superpoblado, de repente ha cambiado, ha pasado a ser una potencia, si no la primera potencia del mundo, a pesar de que siguen teniendo problemas por esa superpoblación, es decir, tienen que producir mucho para poder mantener esa población. Exactamente. Pero ese cambio ha sido radical, sobre todo en los últimos años, y sobre todo esa apertura, sí, que ha tenido a Occidente, es decir, la apertura, sí, de China, sí, porque bueno, primero por comercial, y segundo por subsistencia, ¿no? Es decir, todo esto, ¿cómo se ha creado todos esos cambios, toda esa historia, y cómo se ha cambiado ese nivel de esa China subdesarrollada y que se la veía como muy postergada y muy superpoblada y con problemas con pobreza, a ser ahora una primera potencia mundial? Bueno, en realidad, pues el gran arquitecto de la reforma económica, de esa liberalización económica de China, fue Deng Xiaoping, que a pesar de su estatura, un hombre muy pequeño, medía 1,50 m, fue en realidad un gran hombre, porque él se dio cuenta de que su país tenía que abrirse hacia cierta forma de capitalismo, cierta forma, bien, porque el socialismo, el comunismo había fracasado. Primero había tenido contacto después de la Segunda Guerra Mundial con Rusia. Eso no dio nada de muy positivo, no voy a entrar en mucho detalle. Total que Deng Xiaoping, pues, él además dijo una frase muy famosa que dice que no importa que el gato sea blanco o negro, lo que importa es que case ratones. Eso significa que realmente lo que importa es que China tiene que abrirse hacia el exterior y tratar de, a través de una liberalización del mercado, pues entrar en contacto más con Occidente, porque tanto Deng Xiaoping dijo o pensaba que tanto era interesante para China de abrirse al Occidente como al Occidente, evidentemente, pues compenetrar y tener relaciones diplomáticas con China, ¿no? Eso fue poco a poco, las primeras relaciones diplomáticas fueron entre Nixon y los dirigentes chinos. Y aquellos famosos partidos de tenis de mesa, ¿no? De Estados Unidos-China, ¿no? Exactamente, en aquella, ¿no?, época. Y entonces ese señor, ese Deng Xiaoping, que realmente fue un hombre muy inteligente, yo lo considero como un hombre de hierro. Conocemos la dama de hierro, que es Margaret Thatcher, que precisamente él fue el protagonista cuando Hong Kong tenían que pasar a manos chinas, porque el tratado terminaba en el año 1997, pues Margaret Thatcher, que era la dama de hierro, pues intentó evidentemente negociar con este hombre, Deng Xiaoping, pues no funcionó. Y Deng Xiaoping en este caso, pues pues siguió un poco con la idea, el sistema que siempre se ha constituido en China, así que China puede avanzar con una sola nación, pero con diferentes sistemas. Lo que pasó con Hong Kong,
Es decir, Hong Kong en realidad era un país China, pero con dos sistemas. Significa que Hong Kong seguía con el mismo sistema que antes, que anteriormente, claro. ¿No? Pero dentro de la nación china. China, claro. Y eso funcionó. Pero eso no, nunca hubiera podido funcionar en Occidente. Acordamos de Alemania, por ejemplo, cuando Alemania del Este, pues, Alemania del Occidente, pues, se unieron, pues, evidentemente, Alemania del Este desapareció. Una nación, un sistema. China no. China era una nación, dos sistemas. Y eso funciona. ¿Por qué? Porque es la manera de pensar del chino. Uh-huh. Los occidentales han logrado entrar en China, han entrado, el comercio occidental está en China, hay tiendas, incluso españolas, me parece que Zara sí. Anda por ahí. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que el chino también, o sea, los ciudadanos chinos han abierto también, han sido receptivos a Occidente, que si también a comprar, a hacer, porque incluso me enseñabas, que ahora podemos verlo, es una bolsa de sí, Carrefour, sí, sí. ¿No? Que decir, ha llegado Occidente también a China, y o sea que China no solo se ha abierto en el plano de, bueno, pues político sí. O comercial a efecto de sus ventas, sino también de sus compras, ¿no? Sí, claro, algunas multinacionales instaladas en China, pero hay que tener un punto muy importante, que el Estado, el gobierno chino, pues está presente por todas partes. En realidad, las multinacionales chinas están entre las manos de los chinos. Por ejemplo, hay la marca Lenovo. Todo está muy estrechamente controlado por el gobierno, ¿no? No es tan fácil de establecerse, ¿no?, en China, precisamente por los detalles, los puntos que acabo de mencionar, ¿no? Primer punto. Y luego, pues, hay cierta prudencia. El chino es muy, muy prudente, muy, muy pragmático. Me gusta la eficacia. Y todo está más o menos dirigido hacia ese punto, ¿no? Ya. Hablamos una historia también con respecto a ciudadano chino. Tú pudiste notar, además, con tus investigaciones y en lo que tú has estado allí, ¿el chino se siente en libertad en China? Bueno. Y además, eso sí te lo voy a decir, que me lo digas en pocas palabras, porque vamos a hacer un alto, pero bien, pues, ya después volvemos a retomar el tema. Bueno, existe evidentemente cierta libertad. Pero lo que está pasando es que depende de que hay ciertos puntos que no se pueden tocar. Por ejemplo, un punto delicado, que incluso están censurados, o temas que están en relación con el Tíbet, o con las manifestaciones de la Plaza Tiananmen, incluso con cierta represión, quizás de carácter religioso, con algunas religiones que no están autorizadas, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, la libertad, pues, yo puedo considerar que se puede considerar como un país libre, pero bastante... Con condiciones. Con condiciones, esto está es claro. Lo que es. ¿No? Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos hablando con Maurice Delatte, estamos hablando de China, de ese gran país, bueno, un país que además merece la pena visitar por esa historia, como decía Maurice, esa civilización que se remonta a muchísimos años atrás, antes de Cristo, y bueno, pues que sigue ahí, sobre todo el idioma, que se sigue conservando prácticamente igual que en aquella época. Hacemos un pequeño alto, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad estándar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Stamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Stamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Un
una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque y seguimos hablando con Maurice Delatte. Seguimos hablando de China. Seguimos hablando de esa civilización, como le decía al cierre de nuestro primer tiempo. Bueno, pues que cada día nos sorprende, sobre todo porque la cantidad de personajes, la cantidad de historia que está ahí, sobre todo, Maurice, podemos hablar hasta de un Cristóbal Colón chino, por hacer el símil, ¿no? Mm. Es decir, que ahora mismo estaba leyendo yo en la revista esta de National Geographic, Shen He, ¿no? Shen He, que es la pronunciación china mía, deja mucho que desear, que fue un descubridor también. Sí, pues 70 años antes del momento cuando Cristóbal Colón pues descubrió América, pues ya existía un almirante chino, digamos, que tenía una flota pues de varios barcos, pues barcos de unas dimensiones increíbles, como se lo voy incluso a decir exactamente. Dice que la flota comandada por Chen He contaba con 62 de esos navíos descomunales que, según algunos expertos en náutica, podían medir hasta 120 metros de eslora por 50 de manga, tener 9 mástiles, 4.600 metros cuadrados de cubierta principal y un desplazamiento mínimo de 2.700 toneladas, una cifra 10 veces mayor que la del buque insignia de Vasco da Gama. ¿De qué? O sea, que ya era... Exactamente. Y lo más curioso era, no era un chino de la misma China, era un eunuco de Asia Central, que llegó a ser un confidente, una persona que pertenecía a la corte del emperador en esa época, y que finalmente pues él se encargó de unos más o menos 7 viajes alrededor de la tierra, sino que alcanzó, aquí se ve la India, hacia Somalia, llegó hasta Tanzania en esa época, ¿no? Y lo que pasa es que después pues hubo algunas dificultades, algunos celos de algunos políticos, en este caso pues mandarines chinos, entonces terminó la historia y no llegó a ser, no llegó más allá de esos siete viajes marítimos, pero existía evidentemente se puede llamar un Colón, Cristóbal Colón chino, pues 70 años antes de Colón. Antes que Colón. Con unos navíos descomunales, ¿no? Uh-huh. Hablábamos de, anteriormente, te preguntaba por esos tópicos que se tienen de China. Incluso los ciudadanos chinos que están aquí en Canarias, me decías que vienen, proceden de origen rural, ¿no? O sea, son... Sí, la mayor parte, sí, sí. Sí, y existe esa leyenda, no sé si tú lo sabrás, de un poco de que venían pagados por el gobierno chino, que les presta el dinero, que pueden instalarse aquí
que están exentos de impuestos porque los paga el gobierno chino, no el gobierno español. Todo eso, esa leyenda que se oye en la calle, ¿de eso hay algo de verdad o te has podido investigar? Bueno, esto no creo que sea verdad, porque en realidad, y esto otra vez hay que meterse en la realidad china, existe una China rural y una China de las ciudades, de las grandes ciudades. Bien. La realidad es que el 80% de la población china es la China rural. Uh-huh. El 20% pues es el resto, ¿no? Lo que sí, y quizá la razón por la cual hay tantos chinos que vienen de la China rural, que se establecen fuera, es que la China rural siempre ha sido más o menos un poco discriminada a los ojos de los gobernantes. Incluso si hoy tenemos, o quizás, me explico mal, quizás los auténticos protagonistas de ese auge económico de China, pues son todas esas personas, todos esos chinos, la China rural, que ahora están trabajando en esos miles y miles de fábricas que están sobre todo en el sur de China, y que forman un poco la población activa de China, y que realmente son un poco el motor de ese auge económico, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que hay una cierta discriminación en el hecho de que la China de las ciudades trata de frenar esa invasión de esos chinos rurales. Incluso hay una cosa muy curiosa: existe una especie de libro de familia que se llama Hukou. Hukou pues determina si perteneces a la China rural o a la China de Shanghai, o perdón, una ciudad como Shanghai o Pekín. Y si perteneces a la China rural, pues prácticamente te cierran las puertas a la seguridad social, a la entrada para tus hijos a las escuelas, y sí que hay una cierta discriminación que existe, ¿no? Por lo que se refiere a las ayudas actualmente que se dan al gobierno, ten en cuenta que hay cada vez más licenciados en la... Hay que tener en cuenta, según las estadísticas, eso precisamente durante mi estancia en Pekín tuve la oportunidad de hablar con un periodista chino, perdón, periodista español que está en China y que tiene una agencia ahí, y me dijo que prácticamente cada año, después de, hay 6 millones de licenciados que salen de las universidades chinas, y que prácticamente pues buscan trabajo, pero como ahora ya está prácticamente la situación está muy saturada, pues encuentra cada vez menos trabajo, ¿no? Para facilitar el trabajo, sobre todo de esa gente que procede de la China rural, sobre todo los licenciados, pues el gobierno chino ha propuesto, ya se ha puesto en movimiento de pagar, en fin, los estudios de los universitarios chinos durante 4 años a cambio de que vuelvan a la China rural en lugar de quedarse en grandes ciudades, porque a ellos les interesa trabajar en las grandes, claro, ciudades, las multinacionales que están establecidas en Shanghai, en Pekín, etcétera, ¿no? Uh-huh. Uno de los temas también fundamentales en el tema de China, me imagino que con esos más de 1.000 millones de chinos, el que un canario, aunque conozco algún canario viviendo en China, emigre hacia China, eso tampoco se contempla. Es decir, me imagino, bueno, que las autoridades chinas querrán, bueno, o te dejarán trabajar gente muy especializada y muy... O sea, mano de obra le sobra a los chinos. Sí, bueno, actualmente, precisamente hablando con ese periodista chino, perdón, periodista español, que tiene una agencia china en Pekín, me dijo que en Pekín habían 3.000 españoles establecidos. Uh-huh. La mayor parte de ellos eran arquitectos. Bien. Lo que pasa es que
ahora es cada vez más difícil de poder encontrar, depende evidentemente de la formación que tenga, ¿no? Claro, la profesión que tenga. Porque hay unas profesiones que les interesa a los chinos, toda esta relación con lo que la arquitectura, ¿no? Y todo depende también de los requisitos que exigen el gobierno para poder establecerse allá, ¿no? Pero de todos modos, si alguna posibilidad de encontrar trabajo, lo ideal es primero saber hablar chino. Uh-huh. Esto es imprescindible, no solamente en China, sino en cualquier país del mundo donde uno quiere establecerse. Pues el primer punto es saber, evidentemente, el idioma, para facilitar el contacto, por medio de contactos. Y sobre todo para poder adaptarse. Pues una cosa es vivir en China, otra cosa es adaptarse a la ciudad. ¿Es fácil integrarse en China? ¿O el ciudadano chino es sectario y de alguna manera...? Es un poco difícil contestar esa pregunta porque eso, claro, depende de cada individuo, ¿no? Para mí claro. no fue difícil y nunca me ha sido difícil de contactar, de comunicar con un chino. Precisamente, bueno, primero quizás por el hecho de hablar el idioma y luego porque otra vez hay esos clichés que dicen que los chinos son enigmáticos, que son tímidos, no, es que en realidad, si uno hace el primer paso, si uno realmente muestra que siente aprecio, siente pasión hacia el idioma chino, hacia la cultura china, pues ellos abren y ellos, evidentemente, pues lo aprecian muchísimo. Lo que más me impresionó en China fue realmente el respeto hacia no solamente hacia mi persona, sino ese respeto que ya pertenece a la antigua China, es decir, la antigua sabiduría china, donde el respeto hacia los padres, hacia los ancianos, pues era algo muy, muy tomado en serio. Incluso que se ha descubierto en la provincia de Hunan, pues algunos algunos archivos arqueológicos, donde estaba escrito que un juzgado pues se condenaba a la pena de muerte pues una mujer que había insultado, no, que había bofeteado a un abuelo, la pena capital, ¿no? Entonces en realidad pues ese respeto filial es todavía algo muy anclado en la mentalidad china. Me imagino que además la mentalidad y el pueblo chino es muy tradicional, ¿no? Muy tradicional y luego, pues, no tenemos los mismos conceptos. Vuelvo a la conversación, a la primera frase que dijimos en la conversación. Si se habla de familia, pues, nosotros los occidentales, los españoles, los franceses, etc., pues pensamos en padre, la madre, los hijos. El chino no necesariamente piensa en esos individuos, sino que piensa más bien en la jerarquía familiar. Piensa en la jerarquía que existe, es decir, el respeto hacia el anciano, hacia el padre, etc. Uh-huh. Así que todo eso es muy importante. Y tan importante que cada persona dentro de la familia tiene un nombre que le define. Por ejemplo, el tío paterno, el hermano menor, por ejemplo, pues se dice Shushu, mientras que el tío paterno del hermano mayor se dice Bobo. ¿Sabes? Son cada uno tiene realmente tiene su cometido y su nombre su y nombre su, específico, su diferenciación. Sí, cada uno tiene su identidad, ¿no? Uh-huh. Se queda uno asombrado de escuchar, además sobre todo porque como hablábamos al principio, uno ya se crea unos tópicos, bueno, pues porque la gente te va diciendo y tú vas viendo y ya los encasquetas o los encajas en una determinada forma que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, que es lo que estamos escuchando esta noche a Maurice Delat. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, volvemos de nuevo en unos segundos con el enfoque. Hasta ahora. Ahorrador de electricidad estándar.
Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estamina ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estamina, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Bien, seguimos aquí en este último tiempo del enfoque. Bueno, en este especial dedicado a China, estamos con el profesor Maurice Delatte y estamos hablando un poco de cómo es esta sociedad china. Otra de las cosas, y siempre hablando de esos tópicos, y sobre todo a lo mejor de esas realidades que lo vemos en Occidente, el tema de la comida, ¿no? Porque además yo sé de muchos amigos que han llegado a China y claro, cuando van a pedir arroz tres delicias, ahí no existe. Cuando se encuentran otro estilo de comida, que en algún caso pues se llevan alguna sorpresilla, esa comida que se ha internacionalizado como comida china, que incluso los chinos cuando vienen aquí montan su restaurante, fabrican ese tipo de comida, aunque ellos mismos dicen que esa no tiene nada que ver con su región. ¿Quién creó eso? Porque me hablaba fuera de micrófono de que esto era un poco los chinos americanos que un poco en ese marketing empezaron a fabricar ese tipo de comida que no tiene nada que ver con la realidad en China, ¿no? Sí, sí. Pues cada región en China tiene su propia comida. Por ejemplo, la región del sur, que es la comida de Sichuan, muy picante. A mí me encanta lo picante y precisamente me pasó algo y después lo contaré. Bueno, total que la comida china, o que llamamos China aquí en España o en Occidente, no tiene absolutamente nada que ver con la comida que se come en China. Incluso la palabra agridulce, pues esto no existe. El cocinero chino pues no entiende nada lo que es agridulce. Bien, lo que realmente consideramos con la comida china aquí en Occidente podría proceder de la diáspora, es decir, de la colonia china que está establecida afuera, sobre todo por el lado americano. Haber creado una especie de comida que gustara al occidente, paladar occidental, pero no necesariamente no tiene que ver con el paladar que estamos. La comida en China es más bien a base de, sobre todo, de soja, así la muy muy salada, pero es muy diferenciada.
muy diferenciados según las regiones, pues hay diferentes sabores y es muy rica en general, ¿no? Y también hay algún invento por ahí que no es tan agradable para los occidentales, algún bichito que se come fuera de lo normal, porque le ha pasado a algún compañero que ha ido a China y ha comido a lo mejor algún... Bueno, otra vez eso tiene que ver con algunas regiones. Con algunas regiones. Comer hasta que eran según los insectos, ¿no? Sí, efectivamente. Pero en fin, no tiene que... Eso pertenece un poco al lado sensacionalista del país, ¿no? Hay que verlo... En todo el contexto, claro. Como dice Confucio, cuando uno está viajando, pues... no es suficiente de caminar con los pies, sino que hay que andar con los ojos, uh-huh. ¿Sí? Que hay que tener una visión universal de las cosas, ¿no? Como dicen los ingleses, the big picture, un poquitín esto, ¿no? Uh-huh. Hablamos del idioma, como yo decía, un idioma que se ha mantenido a lo largo de muchísimos siglos, se ha mantenido con el lo que es prácticamente en casi todo ese idioma, ¿no? Se ha mantenido hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué un idioma como el chino, que es muy antiguo, pues casi uh-huh. se ha mantenido igual al día de uh-huh. hoy? Pues eso tiene una razón a la vez cultural y sobre todo histórica, ¿no? Bueno, el idioma chino realmente es fascinante. Yo empecé a estudiarla por casualidad para ayudar a uno de mis hijos que tenía relaciones comerciales con China. En realidad yo estaba más interesado por la cultura japonesa, incluso hace unos cuantos años pues llegué a estudiarlo, ¿no? Pero cuando empecé a estudiar China, pues realmente era como si un mundo extraordinario se abría ante mí, porque en ese idioma todo está íntimamente interrelacionado, es como un inmenso mosaico, un inmenso puzzle donde cada pieza está relacionada con otra. Eso significa que cuando más aprende chino, más resulta fácil. ¿Por qué? Porque uno ya empieza a coger una idea, una visión correcta del puzzle, el rompecabezas. Porque aparte es un idioma intuitivo. Sí, el chino no se lee, se identifica dibujos, se identifica logos. Bien. Y además el no se lee de manera, es decir, que el chino no razona como nosotros. Que nosotros cuando razonamos, pues pasamos, primero estamos por utiliza mucho la lógica, el chino no tanto. La lógica, es decir, razonamiento de análisis, síntesis, conclusión. No, es decir, va una manera más bien longitudinal, igual que cuando leemos, manera longitudinal. El chino no, el chino va por círculos concéntricos, razona de manera concéntrica hasta llegar al punto, al meollo, al centro. Uh-huh. Así razona él. Lo mismo cuando él está, eso por ejemplo es un son varios caracteres chinos. Uh-huh. ¿No? Lo explicaré después. En realidad, ellos identifican un carácter, porque la lengua china, como las primeras lenguas, como el sumerio, como los jeroglíficos egipcios, pues en realidad no eran palabras, no eran dibujos, eran idiomas, eran lenguas pictográficas. Así que se veía, por ejemplo, un árbol, pues esto es un árbol en chino, eso es... Claro. Así que es la esquema de un árbol. De un árbol. Bien. Entonces, la pregunta es la siguiente, la pregunta muy inteligente, ¿por qué precisamente se ha conservado el chino tal cual, o prácticamente tal cual, ¿no? Evidentemente ha evolucionado como cualquier idioma, pero se puede identificar aún, ¿no? Pues se ha conservado porque los emperadores chinos, a través de las distintas dinastías, entendieron que ese idioma era un tesoro, algo particular, algo típicamente chino que tenía que conservar, y lo conservaron. ¿Vale? Entonces, es la razón por la cual pues el chino es el único idioma antiguo
que se ha conservado hasta la fecha. Y lo que realmente me ha sorprendido es el amor que siente el chino por su idioma. Cuando le hago una pregunta, es decir, tiene una pasión para explicarme en detalle, lo dibujan con un amor, con una pasión, de un entusiasmo que a mí realmente me sorprende, porque yo, bueno, hablo francés, hablo inglés, pero nunca he tenido esa pasión hacia mi propio idioma, ¿no? Su identidad para ellos es muy importante. Quiero decir, en estos momentos que, bueno, en muchos países pues se vive pues ese poco apego a la nación, el ciudadano chino se siente muy apegado a su nación, sí. es muy nacionalista. Sí, es súper, súper... muy orgulloso de ser... Exactamente, tiene una súper identidad de la nación, pero siempre ha existido, no que sea algo que haya nacido ahora durante la era moderna china, siempre la China, como se lo dije anteriormente, uno de los tres pilares de China, pues es precisamente esa identidad, esa identidad de pertenecer a una nación, civilización, donde a través de conceptos confucianos, es decir, confucios, porque en realidad es Confucio que más o menos marcó la línea a seguir. Una línea, una cierta filosofía. No se puede decir que se puede considerar el confucianismo como una religión, más bien un tipo de pensamiento, una manera de basado en la armonía, en la jerarquía entre el cielo, es decir, la naturaleza y el hombre, etcétera, etcétera. Y esa identidad de pertenecer a un país exclusivo, pues es algo muy presente en el chino, ¿no? Entonces esto ya, y es quizás por eso es el cimiento que hace que existe esa unidad. Existe esa unidad en China, y que evidentemente las cosas están quizás cambiando. La visión que tiene el chino del Estado es totalmente distinta a lo que nosotros podemos considerar el Estado. Para nosotros el Estado es más bien, lo podemos quizá considerar un poco como un intruso, como que tenemos que algo que limitar. Que nos está quitando cosas, ¿no? Exactamente, nos quita algo, pero el chino no, el chino lo considera más bien como un miembro de la familia, un patriarca, porque precisamente... porque el Estado pues interviene, o ha intervenido, siempre intervino en todos los aspectos de la sociedad china, ¿no? Vamos llegando al final de este enfoque, por desgracia, porque además el tiempo en televisión siempre está muy controlado. Pero algún día veremos a una China occidental, o eso es imprevisible. Tal como está planteado China. Quiero decir, y cuando hablo de una China occidental, un país totalmente abierto, democrático, no digo que en China no haya democracia, pero más parecido al sistema capitalista, eso no se contempla. No, China occidental son dos términos que no pueden llevarse bien, es como mezclar el agua con el fuego, ¿no? China seguirá, evidentemente, creciendo a pesar de los problemas, o tiene problemas a nivel de China, se van resolviendo poco a poco, quizás hay problemas de gran índole. Precisamente hoy, esta mañana, estaba en contacto porque estoy todos los días en contacto con China a través de Skype, a través de los contactos comerciales de mi hijo y también algunos contactos de la universidad, y entonces tengo la ventaja de poner en contacto a China diariamente, ¿no? Y precisamente esta mañana pues anunciaban que en la ciudad de Harbin, que está en el norte, está cerca de la frontera rusa, es una ciudad que cuenta 11 millones de habitantes, imagínense. Es decir, yo soy belga, soy de Bélgica, tiene la población de mi propio país en una sola ciudad, ¿vale? Pues a causa de la contaminación, el nivel de contaminación había llegado al nivel 1000, cuando más o menos nivel 300 ya empieza a ser más o menos insoportable para la población, y cuando la Organización Mundial de la Salud considera que más de 20 ya no se puede considerar. Había alcanzado la cifra de 1000, ¿no? Pues el gobierno decidió cerrar todas las escuelas, universidades, y veía en la televisión china, pues no se veía 10 metros, pero
a causa de la contaminación, José Luis. Sí, que no era niebla, vamos. Exactamente, era el típico smog. El smog londinense, pero... Algo contaminante. Eso es uno de los graves problemas, la polución. Y China seguirá en esa dinámica, pero claro, hay que ver un poco, hay que estudiar, analizar los problemas de cerca y seguir adelante, ¿no? Claro. Pues Maurice Delat, gracias por estar aquí, desearte lo mejor, que bueno, pues que siga en esa investigación. Además habrá más programas que podemos hacer, tanto al ser un perito caligráfico, bueno, pues ha venido por otros temas, pero la investigación que hace sobre este país y ese contacto continuo, pues bueno, ha merecido la pena tenerlo, porque además hemos aprendido algo más. Digo, desearte lo mejor, sobre todo que en ese chino que llevas muchos años hablándolo, pues que cada vez sea más fluido y sea mejor, porque además también te dará opción a recoger más conocimiento sobre este país. Gracias por estar aquí. Bien, pues hemos terminado por hoy con la intervención de Maurice Delat, bueno, el profesor Maurice Delat, que nos ha un poco abierto más a este país que es China, que sigue siendo el gran desconocido, pero que hoy conocemos un poquito más. Gracias, señores, por estar ahí. Les espero la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.